2017, en 25 aniversario, con gente poderosa. Nos encontramos con el pastor Aldo Pérez, que viene a presentar su libro Yo me congrego. Buenos días. Bendiciones, María Luisa, y saludos a toda la gente que nos ve en OEBM Radio, ¿verdad? Qué bendición estar aquí con ustedes. Aquí estamos en Espolis, en el 25 aniversario, para la presentación de nuestro libro Hashtag Yo Me Congrego. Listos para poder, ¿verdad?, continuar otorgando esta bendición, impartiendo la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para la bendición de la iglesia y de todos los que nos escuchan. ¿Qué mensaje nos trae Yo Me Congrego? Pues mira, Yo Me Congrego es un libro de inspiración, más que todo de motivación también, pero también de enseñanza de principios de la palabra de Dios. Congregarse, la reunión, la celebración a la cual todos nosotros, los hijos de Dios, vamos y nos reunimos, tiene un objetivo mayor detrás de ella que simplemente estar en la reunión. Y eso es lo que queremos enseñar en un tiempo donde hay filosofías, aún en los Estados Unidos, que enseñan o fomentan ser un cristiano estando en tu casa. Queremos nuevamente avivar el principio de ir a la reunión, de participar, de ser parte de un pueblo, de ser parte de una casa, de sembrarse, de participar del proceso que Dios hace en medio de las relaciones interpersonales que cultivamos en medio de la congregación. Amén. Y un mensaje poderoso en estos tiempos donde algunas personas no consideran importante reunirse en la casa espiritual con otros hermanos. Este libro viene a bendecir, a explicarnos y a darnos principios de un porqué. Una de las cosas que me pasó mientras escribí el libro es que después tal vez de 30 años en el ministerio y predicando internacionalmente, me di cuenta que hay muchas cosas que yo mismo no sabía de las bendiciones que hay en la reunión y lo que produce la reunión en nosotros. Le digo en el libro a la gente que hay una bendición que no está diseñada ni para el tú ni para el yo, está diseñada para el nosotros. La Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, y allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea que cuando logramos tener esa comunión, que es lo que quiere decir armonía, entonces hay una demanda de la comunión a una bendición que ya Dios ha establecido. Y en el momento en que como pueblo logramos adquirir esa sinergia, ¿verdad?, de unidad de propósito, de visión, entonces esa bendición es derramada automáticamente. Amén, amén. Además que hay un amor especial cuando nos congregamos, como iglesia, cuando nos congregamos, existe el amor de Dios potenciado en cada uno de nosotros, ¿cierto? Pues claro, algo de lo que explico también en el libro es que cuando hablamos de unidad, Dios dice que somos uno con Él. Así que es irónico querer ser uno con Dios y no querer ser uno contigo, porque todos somos uno con el Señor. Además de eso, hablo de un tema muy importante, es el de conciencia nacional. La Biblia dice, y el apóstol Pedro nos llama una nación santa, pero no podemos crear una conciencia nacional a menos que tengamos una historia juntos. Entonces, para eso es la reunión, para que podamos compartir historias. Mi historia con Dios, tu historia con Dios, de ti yo aprendo, de mí tú aprendes. De hecho, eso bendijo de manera especial a Noemí. Dice la Biblia que cuando regresaba del pueblo de Moab, ella perdió prácticamente su identidad. Dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara.